Buenas. Ahora empieza en Chile, si alguien sabe. ¿El qué? ¿Te refieres al directo, supongo? Pues ya ves que hemos empezado. Buenas, Hugo. Estaba tardando un poco en empezar el directo porque tengo problemas con internet. Y estaba intentando comunicar en Facebook, vamos, en la página de Facebook, que íbamos a empezar, pero no puedo entrar en Facebook. No sé por qué. Así que. Y ahora está mi perra aquí ladrando, me cago en la hostia. Espero que no moleste mucho. Y bueno, mira que vamos a empezar ya, así que bienvenidos al canal de Twitch de Estamos Jugando SP y vamos a empezar con W2K15 y con mi perra ladrando que se escuchará. Así que vamos con el modo universo, que acabó ya Money in the Bank aquí. Vamos a seguir con los combates. Y bueno, aquí gana Nikki Bella. Y bueno, tenemos combates interesantes. Parece que se acaba la rivalidad entre La Roca y Xavier Woods. Bueno, Leo. Pues nada más con este combate para empezar. Jimmy Uso contra Fandango. Mientras voy a seguir intentando. ¿Alguien tiene problemas con Facebook? Buenas, Felipe. Bueno, vamos aleatorio. Nos ha tocado, creo que era Jimmy Uso, ¿no? Bueno, vamos para allá. Somos seis nada más empezar, no está nada mal, ni siquiera lo he comunicado por Facebook. Leo, en el streaming del martes también te pasaba lo mismo, ¿no? De que se te cortaba. Eso es porque eso tiene que ser tu conexión, más que nada. Toma, patada. Y de ti. Ya, que vamos a hacer combates rápidos. A ver cuántos combates podemos hacer en este streaming. Buenas, Ravel. Buenas, Toby. Tardanza, si acabamos de empezar. ¿Quién es tu luchador favorito? The Undertaker y segundo Brock Lesnar. Y me da que me iba a bajar un poco el sonido del juego. Sí, no te agregué porque se me ha olvidado, pero en nada que acabemos esto, te acepto. Y un segundo me bajo el sonido. Vamos a ver. Mierda. Uy. Vale, ya le he bajado un poco. Los dos rivales son tus dos favoritos, exacto. Uy. Mira que todavía no me ha hecho ningún ataque. Vamos para el palo para hacer un ataque contundente, ¿eh? Y vamos a intentar contar. A ver. Mierda. Pero seguimos esquivando. ¿Cómo es tu ID? Es Taker VC. Mierda, ¿y eso? Pues bueno, somos nueve nada más empezar. Como sigue esto así, vamos a superar el récord del martes.
Mierda. Fandango turns it around. And there's the reversal. Sí, acaba de empezar Jaden. O Jaden. Que por cierto, buenas. Mierda. No, vale, primer ataque que me llevo, ahora sí. Creo que era el primero, ¿no? Uy, ¿cómo ha hecho eso? Mierda. ¿Cómo me he librado del ataque antes de bajar la barra? El ataque de rendición. Es la primera vez que hago eso. Vamos, patada. Las cuerdas. Mierda. Ahora se lee Jaden. Al fin alguien me entiende. Bueno, me lo he imaginado. Para el ring. Vamos a subirnos aquí, que supongo que tiene ataque desde las cuerdas. Buenas, Arnold. Ya levanta. Ah, no, pues no tiene. Mierda, mierda, mierda. No. Ha sido moverme para el lado de las cuerdas y ha venido para mí. Oye, que no ha sido para tanto, levanta. Oye, ¿qué haces bailando? ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¡Que va contra afuera! Esto ha sido un lapsus, pero importante, Me da que lo vamos a repetir. Madre mía, que... No sé por qué me he quedado fuera del ring. Perdona por este error. Pero bueno, ahora sí lo vamos a hacer bien. ¿Cómo se arrastran con el mando? Apretando L2 y R2. No creo que aparezca Xavier. No debería aparecer. Que el martes, después de acabar el combate ese tan extremo, con ese combate que con escaleras y todo, John Cena subió al ring y lo hinchó a sillazos. No debería salir, por lo menos. Sí, ¿y esos iconos, Leo? ¿Verdad? Buenas, Pedri. O Pedrix. Jimmy Uso just timed that perfectly. Joder. Bueno, tengo que huir peor ahora. Ahí está. Patada. Y... Collar and elbow battling for control. Here we go. With Fandango. Ya está el trailer de los K16, seguro. ¿Estás seguro de eso? Mierda. Qué raro, nos suben los espectadores y se está metiendo gente. Supongo que no se actualiza al momento. Ojalá no tengas que bloquear a nadie hoy. Vamos, no debería. No solemos recibir comentarios así malos ni nada. Pero claro, es cuestión de tiempo. Conforme más suscriptores haya en el canal, pues. Y mierda, Neckbreaker. Uy, mierda. Mierda. Pues ahora lo buscaré cuando acabe el streaming. ¿Pero es trailer con el juego como se ve? ¿O es el vídeo en el que sale Steve Austin desenterrando un título? Buena, Yeray. Estoy intentando verte desde iPad, pero no me dejan.
Pues qué raro, deberías poder. Fandango turns it around. Toma, ¿a dónde ibas? Deja de pegarme ya, hombre, que ya te estás pasando un poquillo. Ahí, para las cuerdas. Bien, vuelve. ¡Mierda! Uf. These two are supposed to be friends, but they sure aren't showing it here. Fandango turns it around. Hostia, está jugando muy bien ahora este. Bueno, peleando muy bien. Patada. Uy. Patada. Y ataque fuerte. Mierda. Fandango turns it around. Bien. Ya, si ataque fuerte. Bien, por fin. Y ya que lo dejo al lado del palo, pues vamos a hacer un ataque desde el palo, venga. Venga, levanta. Fandango con el flamenco, al menos había alguien que le consideraba un buen personaje. ¿A quién te refieres? Buena, Juanma. Un poco le estamos jugando ese pie a la cama. Hombre, buena forma de irse a dormir. Uy. Ahí está. Al palo. Que por cierto, tiene la cara bugueada, Fandango. No sé si se llega a ver en el streaming. Qué buena. Vamos a contar. Uno. Uy. Dígete. Y otra vez al palo, venga. Directamente, así, tal cual. Hostia, el codo en toda la cabeza. Patada, otra patada, venga. Y... ¡mierda! Con lo bien que habría quedado. ¡No! Oh, levanta, levanta, levanta. No. ¿Cuánto que no hacía el directo? Bueno, pues últimamente estamos haciendo bastante directos, ¿eh? Se está yendo la gente. Bueno, a mí me sale toda la gente todavía. No me sale que haya bajado nadie. Lo siento, Fandango, pero ha llegado a tu fin. Ah, no, es que tengo el remate ya, mierda. ¿Cuál es tu finisher favorito después del Tombstone? El mío la estaca. El mío es el F5. Como el F5. Suplex. Y venga, vamos a acabar. No sé por qué no se me actúa. Actualiza, ¿eh? Ahí está. Cómo se ha girado en el aire y todo. Uno, dos y tres. Esos bugs son muy graciosos cuando festejan la victoria. Pero bueno, se ve que no vamos a verle festejar nada. Había 20 y pico. Pues no sé qué decirte, ¿eh? Porque Twitch a veces se equivoca un poco en el tema de decirte cuántos espectadores hay. Estamos jugando SP, ¿sabes? Roman Reigns podría ser el nuevo campeón intercontinental. ¿Te gustaría? Hombre, pues claro. Es un buen luchador. Pon abajo en el siguiente combate. Que si no me equivoco era uno bastante bueno. Vamos a ver cuál era. Vale, sí. Jack Swagger contra Dean Ambrose. Y va a ser aleatorio. Aunque bueno, no estaría mal cogerse a Dean Ambrose. Uy, cinemática. Se dan la mano y todo. ¿A quién crees que le den la victoria? ¿A Taker o a Brock? Hombre, yo creo que se la van a dar a Taker ya. Voy a coger a Dean Ambrose, venga.
¿Dónde ibas? Vale, un poco más si le saco la... ¿Tengo el personal? ¿En serio? Ven aquí. Mira, bro, por favor, sí, ya me lo he cogido. Por fin directo, buenas, Pau. Pau, que diga. O Pau, ¿cómo te llamo? And here's Jack Swagger. Segundo. Ahí está. No, mierda. Ahí está, perfecto. Y para abajo. Si hubiese World Heavyweight Championship, Reigns lo tendría. Pues podría ser, ¿eh? Un segundo, un segundo. Uy. Mierda. Vale, te digo Pau. ¿Y qué tal si acabamos el combate ya? Mira, 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 cómo mola este personal. Joder. Lo único que no me gusta de este personal es que lo hace de una manera que al final se hace muy repetitiva. Deberías poder hacerlo... Un segundo. Ahí está. Madre mía. Y a contar directamente. Uno. Dos. Mierda. Buenas, David. Bueno, que decía que estaría bien que pudieras hacerlo cuando te pegaran un puñetazo y te fueras para las cuerdas. Pero bueno, también es un ataque difícil de meter en el juego, la verdad. A mí me encantaba el World Heavyweight, por eso es increíble el reinado de Edge. ¿Ya te pasaste el 2K Showcase? Sí. De hecho los subí todos, menos uno creo, a Twitch, que como no sabía que se podían subir a YouTube, pues no están en YouTube, que los tenía que haber subido, pero bueno, ya es tarde. The Shield se une para WrestleMania 32. Hostia, molaría. Mierda. Esquivo. Ahí está. Uno, dos y... Uy, casi. Uno, dos. Madre mía. Y seguimos. Al final se ha rendido. Ahí está y mierda. Ahí está otra vez y ahora sí, ahora sí. Madre mía, menudos ataques tiene Dean Ambrose. ¿En qué dificultad lo hiciste? ¿El qué? Ah, vale, los showcase. El leyenda te lo hago todo. Mierda, hostia. Yo me suplex. Pero ¿cómo identifica a la play y al personal? No sé qué quieres decir. Mierda, otro, venga, a volar. Hombre, creo que la era PG fue un experimento interesante, pero creo que ya es hora de que acabe, ¿eh? Así que sí, me gustaría que acabara. Y... No, no lo vamos a rendir. Vamos a hacerle un remate. Vamos a ver cuál es el remate. Dits y Running Knee Lift. Esquina con el oponente en el suelo. Esquina con el oponente en el suelo. Como no sea... Un segundo, a ver. ¡Mierda! Ahí está.
Mira aquí. Impending doom being thrust upon Jack Swagger. Ambrose answers with a. Te voy a salvar. You never know what Dean Ambrose is thinking. That's what makes him so dangerous. Ahí está. Y no, no es así. Suplex. Joder, cómo molan los ataques. Pues nada, vamos a ver si es desde el palo, que yo diría que no. ¿Cómo es el otro? No sé cómo es el otro remate. Pues nada, vamos a acabar así. Gracias, el combate acabado. Taker, si fuese lógico, debería perder porque es muy viejo. Bueno, pero es para darle un buen final a su carrera, supongo. El personal de Dean, ¿cómo le identifica si es solo un golpe? ¿Cómo la identifica? Es que no sé qué quiere decir con eso. Buenas, Santi. Es como la Spear. Es que ponía que era en el palo con el oponente en el suelo. No, no estoy muy seguro de cómo es. ¿Has visto que esos rumores de Justin Bieber quería luchar contra Roca en SummerSlam? Hombre, lo dudo mucho que fueran reales esos rumores. Ya tiene que ser muy tonto Justin Bieber para decir algo así. ¿Me perdí algo? No mucho, la verdad, Santi. Todavía no ha pasado algo así grande. Pone a Roman Reigns campeón de la WWE. Bueno, a partir de ahora sí, eso me lo voy a elegir a Roman Reigns en los combates que toque. A ver si lo hacemos campeón. Taker, ¿ahora te sientes bien ganar como antes? No puedo. Ah, vale. Pues sí. En este juego sí se me da, digamos, bien jugar. Hostia, Alberto del Río, toca. Mierda. Ya descargaste los DLC, sí. Y ya me los pasé y todo. German Suplex. Jack Swagger no renovará contrato con WWE. ¿Y sabes por casualidad qué va a hacer ahora? Buenas, Nico. What can you tell the WWE Universe about Ryback, King? Look, the title's not on the line. But if he can beat the champion, that'll go a long way to... ¿Será que vamos a ir a por los brazos? Ya que este tiene el remate en el brazo. Hombre, son muy fáciles. Ya lo verás. Un segundo. Ahora leo. Ahí está. ¿De qué eran los DLC más recientes? Una parte de los packs de personajes estaba la historia de Mark Henry, la de Christian y la de El Último Guerrero. Vete tú, Ali. Me voy a seguir atacando a los brazos. No te levantes. No. Ahí está, otro vez de tu belly. Joder. Sí, la verdad que están muy bien los DLC, ¿eh? De hecho, en el 2K16 intentaré comprar todos los que salgan. ¿Dónde ibas con el comeback? ¿Qué te piensas que soy? Bien. Hostia. Qué poco le pega ese ataque a Alberto del Río haciéndoselo arriba. Y a ver si le puedo hacer algún ataque en los brazos, joder. Sí, hombre, está claro. Me lo voy a comprar, pero sin pensarlo. ¿Dónde vas? Del Rio feels it's all part of his WWE destiny. Toma, toma patada.
He saw that one coming. Mierda, Sami Zayn se lesionó gravemente del hombro. Joder, pues vaya con las lesiones, madre mía. Minecraft. Bueno, vamos a tener que cambiar. Porque ahora este está nuevo. Y ahora es un buen momento. Bueno, vamos a cambiar con un ataque en pareja para hacer más daño. ¿Por qué no? Ahí está. Vale, no quería hacer eso. Pero ya está hecho. ¿Dónde ibas a atacar a Alberto? Es mi compañero. No te lo dejaré. ¿Patadón? Ah, no, rollazo. Venga, ahí está. Sin esquivar. Yo quiero la revancha entre Owens y Balor. ¿Quién ganó? Que ahora no caigo. Balor, ¿no? Rusev también se ha lesionado. Madre mía. Ya he retirado lo del directo. Muchas gracias. Y menudo German Suplex. Madre mía. Acaba de decir el comentarista que uno de los dos todavía no ha cambiado ni una vez de compañero. ¿En qué está pensando? Qué ataque más mierda. ¿Cómo la agarras tiempo para hacer un oh my god contra la barrera del público? Simplemente lo empujas a la esquina de la barrera y ya está. Eso sí, tienes que tener un remate para poder hacerlo. Ya he retuiteado el directo. Muchas gracias, Felipe. Y Lesnar lesionó a un fan de Taker. Bueno, eso será parte de la historia ya. A mí no me sale ningún Twitter. Tiene que salir, claro que sí. Métete en mi perfil. Bueno, en el perfil de Estamos Jugando SP y tienes que encontrarlo, seguramente. Vamos al palo, ¿por qué no? ¿Dónde vas, Ryback? No te voy a dar tiempo. Ryback en la nuca tiene como una cara malvada. Así se le ve ahora la cabeza por detrás. ¡Mierda! Eso pasa por reírme de él. Esquivo. Ahí está, hombre. O sea, que somos 17, todavía podemos superar el récord. ¡Dieti! ¡Qué buena, qué buena! Vamos a contar, venga. Valor es el nuevo NXT Champion. Sí, ya lo había visto ese combate. Bueno, me vi un resumen. Pero creo que estaba curado. Que está curado. ¿Quién? El fan. Me va lagueado, pero debe ser por mi mierda de internet. Bueno, normalmente es que los streaming van bien. No debería ir de mal. Odio tener que compartir el wifi. Ya ves. Menos mal que yo no lo hago eso. Uy, mierda. Acá vamos a cambiar. Mira Twitter, no puedo mirarlo ahora. Lo miraría si tuviera el ordenador justo al lado de la consola. Y ahora sí, cambiamos. Ataque en pareja. Bueno, no es que sea la hostia el ataque, pero bueno, ahí está. Ya sí, vamos a atacar a los brazos. ¿Por qué no? ¡No! ¡Ahí está, hombre! Yo creo que Taker se tenía que haber retirado hace 3 años. Bueno, si no se retiran los luchadores es porque están bien de salud. Taker, ya retuiteé. Ah, muchas gracias, David. The Rock se jodió un dedo. ¿Y eso cómo? ¿Cómo está lesionado?
Ven aquí. Te tengo que atacar los brazos. Ya sí cambia, mierda. Pero bueno, Ryback es el que peor está de los dos, así que no pasa nada. ¿Quién está muy mal de salud? Pues si te refieres a Undertaker, no creo que esté mal de salud. Vamos con un suplex. Me voy, se me pega. Pues nada, espero que lo puedas ver luego cuando se suba. Ven aquí. Bueno, quería hacer eso, pero bueno, de nuevo está bien. De Miz y Alberto no pega nada. Bueno, nunca se sabe. A lo mejor podrían haber tenido una historieta de esas. Ahí está, venga, vamos. Mierda. Ven aquí. No, otra vez. Ahora sí. Pues va a ser que no. Ya en media hora, Taker. Sí, ahora pondré, cuando acabe este combate, otro tweet. ¿Quién dijo lo de que me pasara el combate en 10 minutos? Pues creo que no voy a poder, ¿eh? Creo que no voy a poder. Mierda. ¿Dónde vas? Mierda. Ahí está. Hostia, no quería hacer eso. Perdón, Ryback. Mierda. Vamos. Vamos a aprovechar que... Mierda, están en las cuerdas. Mierda. Hostia, qué mal lo he hecho. Vamos a cambiar, venga. No. ¿Otra vez vas a cambiar? Pues bueno, mejor me lo pones. Levanta. Muchas gracias, Miz. Me queda un minuto solo. Hog tag. Ahí está. Y lo tenemos. Uno, dos. Mierda. Levanta. Ah, no, que te... Mierda, no quería hacer esto. Ah, qué mal. ¿Es Eliminator Tag? No, creo que no. Te dejo un minuto más. Verá que no voy a poder ya. Porque para ganar, o ganas con un personal o un remate, o nada. DDT, ah no, suplex. ¿Por qué se te fue al 33? ¿Cómo? Vuelve Ryback. ¡Mierda! Que empieza a complicarse esto, ¿eh? De un momento a otro pueden tener el personal o el remate. Vuelve ahora sí. Ahí está. Vamos a ver si consigo el personal otra vez. Todavía no lo tengo. Qué ataque más flojo, no me gusta nada ese. ¿Tú crees que Taker y Kane hagan otra vez Brothers? No sé, estaría bien, pero no sé.
¿Es Curtis Axel? Sí, es él. Venga, levanta. Ahí vamos. ¡Mierda! Y a este me refiero con que la inteligencia artificial no es muy buena. Se supone que Ryback está peor que Curtis Axel y sin embargo cambia. Mierda. Cuenta, no, no, no. Ah, vale, estamos bien, estamos bien. No. Vale, no pasa nada. No pasa nada. Ahí está. Ven aquí. Volví. Buenas de nuevo, Leo. A ver si ahora te va mejor el streaming. Hostia, Ryback se ha acercado solo a la mesa de los comentaristas y los comentaristas se han asustado y todo. SummerSlam va a estar malísimo. ¿Y eso? Ah, que creo que tenemos ya mismo el personal. Hombre, van a hacer más combates, no solo ese. Ah, vamos a cambiar, sí, venga. ¿Dónde va Ryback? ¿Estás asustado o qué? Ven aquí. Se ve muy buena la pelea de Undertaker contra Lesnar. La verdad que sí. ¡Uf! Eso no te lo has esperado, ¿eh, Ryback? Sí, pero se levanta. ¡Madre mía, qué paliza! Hola, hoy llego tarde. Llego un poco tarde, pero aquí estoy. No pasa nada, Aitor. A todas horas eres bienvenido. Suplex. Ahí está. Y vamos a ver si tengo el personal ya. A ver. No, parece que no. ¿Qué pasa con los comentaristas que no hablan? Vale, ahora. Y no tengo el personal. Buenas, Tigre. Es igual que Cena versus Xavier, incluso puede ser más largo. No, todavía no. El de Xavier duró más, ¿eh? ¿Es de eliminación el combate, seguro? Ah, que tengo que tener el personal seguro ya. A ver. Hostia, pues no. ¿Y ahora qué? ¿Ahora sí o qué? Espérate, a lo mejor no tenía el personal ese todavía. Sí, sí, sí lo tiene. Tiene que pueda, lo voy a intentar rendir. Lo levanta. Joder, con los esquivos. Suplex. Te reto a que ganes por sumisión. Reto aceptado. Reto aceptado, he dicho. Levanta Ryback. Bueno, pues te levanto yo. Si me deja. Ahora sí. Ahora sí. Mierda. ¿Por qué no lo hace? Y me lo esquiva. Mierda. Y me hace el personal él, en serio. Uf,
La Ferrero no lo había leído, no te quise copiar. Uno, dos, que va, no podemos. Digo, no puedo. Es que no sé, no hay ninguna manera de mirar qué tipo de combate es. Sí, es lo que intento ganar ya, pero está costando mucho. Vamos con The Miz. A ver si tiene personal. Vale, no. No, y me va a rendir él. ¡Ayúdame! Alberto, ¿qué haces? Ahí está. No me va a rendir. Madre mía, qué golpe. ¿Quién es tu follower favorito en Twitch? Hombre, es que no me quedo con todos los nombres. Además, tampoco me voy a poner a elegir ahora favorito. Hostia, ¿qué ataque es ese? Y ya tengo el personal. Ahí está, hombre. Y vamos a contar, venga. Uno, dos. Hostia, no puede ser. Venga, levanta, sí. Ven aquí. Bien. Cuéntale. Uno, dos. Hostia, ¿en serio? Quiero ganar ya, pero no me dejan. No me dejan ganar. Voy a tener que cambiar a Alberto. Visto lo visto. Tienes que hacerle la figura 4. Bueno, todavía puedo rendirle con Alberto. Uf. ¿Cuántos esquivos en tan poco rato? A ver si tengo el personal ya. Tía, es que se levanta todo el rato sin parar. Ya está bien. No, mierda. Bien. Ahora sí está durando bastante este combate, ¿eh? ¡Hostia! ¡No! ¡Hostia! Por favor, no. Dime que me vas a ayudar, Miss. Ahí está, sal. Muy buena. Menos mal. Oh, levanta, que no ha pasado nada, Alberto. ¿Dónde ibas? Con ese desprecio. Se levanta todo el rato sin parar. No puedo hacerle el personal. Me tendré que hacer el que lo hace corriendo. No ves, se levanta todo el rato sin parar. Madre mía, te reto a perder, no lo vas a conseguir. Hola, perdón, llego tarde, no pasa nada, hombre. Quiero dejar de levantarte, por favor. Ya está bien.
No vayas a... Joder. Tengo que tener el personal ya. Sí o sí. No. Ahí está, hombre. Y eso de regalo, aunque no quería hacer eso. ¡Mierda! Bien. Ahora sí. ¡No! Directo de hora y media. A este paso me da que lo vamos a hacer, ¿eh? ¡Mierda, no, 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 no! ¡Bien! Vamos, espabila. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Ya está bien, hombre! Esquiva. ¡Hostia, qué paliza! No puedo ni esquivar, ni siquiera. ¡Uf! Bien. Eso, eso, levanta tan rápido como sabes. Venga. Ven aquí. Ahí vamos. Mierda, pero ya está subiendo este. Está subiendo este. Pero vale, ya está hecho. Rendido. Ah, pero que sigue el combate. Era de eliminación. Era de eliminación. Y me da que ya. Después de esa patada no me esperaría que ganara. Hostia, pues no. Madre mía. No, 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 no. O levanta. Joder. Mierda. Me reto a hacerle un oh my god y ganarle por conteo fuera. Venga, lo voy a intentar. Aunque no sé qué oh my god tiene Alberto. No, mierda. No. Venga, vamos. Ven aquí, ven aquí. No, pero para allá no, hombre. Ven aquí. Mierda. No quería, no, 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 no quería hacer eso. Venga, venga, que está casi ya. Bien. Ah, no tiene oh my god en la mesa. Vamos, levanta. Y vamos a acabar esto de una vez por todas ya, hombre. Pues no, no me deja. Ahí está. Gracias. Gracias. Y no, no puedo. No puedo. Pues nada, vamos a dejar que acabe mis en el trabajo sucio. No, mierda. Quiero hacer que el chat no vaya retrasado. No se puede hacer eso. Bueno, por lo visto,
hay quienes tienen una conexión muy buena a internet y se puede poner la opción de que no haya retraso en el chat. ¿Qué te parece César como con un campeonato? Bueno, pues bien. Hostia, ¿se lo ha esquivado esto? Ah, no. No, no, no. Madre, qué paliza, ¿no? Venga, Alberto. Es que no me deja, ¿eh? Madre mía. Ya está bien, hombre. No. Bien. ¿Tú crees que Roman Reigns gane un título? Hombre, por supuesto. Igual que mucha gente. ¿Cuál fue tu rivalidad favorita? Pues no sé decirte. Buenas, Oscar. Bienvenido al canal. Mi rivalidad favorita. Pues podría ser Kurt Angle contra... Bueno, Kurt Angle y Rey Mysterio a lo mejor. Es que no sé, es que hay muchas rivalidades. Es difícil elegir. Ahí somos 25. Ya mismo superamos el récord. Vale, hasta el árbitro se ha llevado un puñetazo. Yo quiero que vuelva a Coslo. ¿Quién era el...? El este, no me acuerdo dónde era. Ah, vale, Vladimir Kozlov. Vale, sí. Sé cuál es, sí, mierda, Miss. No. Pavila, Miss. Ahí está, hombre. ¿Te gustaría que volviera Jeff Hardy? Pues sí, la verdad. Trying to get under his opponent's skin with this one. He gets out of trouble there. Vamos a las cuerdas, sí. Ahí está, hombre. Y algún día acabará este combate, ¿no? ¿Powerbomb o qué? Ah, no. Voy a pegar con una silla, venga. Ahora que... ¡A tomar por culo! ¡Mierda! Yo digo que no me va a dejar. El récord era 29. ¡Mierda! Y la tira. Pues nada, vas a coger algo más grande. La que... ¡Hostia! ¿Quieres dejarme pegarte? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Por qué la has soltado? Adiós, Miss. Vete. Casi vamos a intentar acabar el combate, hombre. Y ya es hora. Hace un combate con Jeff Hardy. Lo tendría que descargar, no lo tengo. No se pueden coger escaleras en combates que no son extremos. Oh,
Ahí está. No tiene el de la esquina, ¿qué cojones? O no pasa nada. Uy, no tengo el personal ya, creo. Joder. Pues nada, vamos a acabar, ahora sí, hombre. Uf. Menos mal. Va a volver Benoit, Umaga y Eddie. Madre mía. Estás loco. ¿Piensas que Desiel volverá? Eso dicen. ¿Cómo quedaste cuando Undertaker apareció en Battleground? Pues me quedé de piedra. No esperaba que fuese a aparecer ni de coña. Bravo por el cámara. ¿Qué clase de zoom es ese? ¿Tus luchadores favoritos cuáles son? Undertaker y Brock Lesnar. Ya tenemos celebrando ese combate de 2 horas. Se supone que ahora es cuando iba a poner en Twitter que estábamos en directo, pero bueno, lo voy a poner, venga. Así que ayudadme a compartirlo. A ver. Segundo. En directo con WWE 2K15. Vamos a superar el récord. Retweet. Ahí está. Segundo, impulso lento y bajo la roca. Mira mi foto, no puedo mirarlo. Ya sabéis, cada vez que salga Roman Reigns en el modo universo, me lo voy a elegir para hacerlo campeón de la WWE. Gracias por el retweet. Tenemos que superar el récord, hombre. Aquí. Gracias, David. Qué combate tan falso de La Roca contra Jack Hart, Luke Harper. Pues sí que es rarillo el combate, la verdad. Y puñetazo fuerte, venga. Ahí está. Y para abajo. Hay alguien a quien no he leído, que no me ha dado tiempo a leer. ¿Y si pelean Roman Reigns contra La Roca o Steve Austin? No, contra Steve Austin no, ni de coña. No está para pelear él. Pero contra La Roca sí estaría bien, ¿por qué no? Gracias, Hugo. Gracias, Felipe. ¿Vos ves XXX? Sí, he visto la película muchas veces. ¡Ven tú, Eli! Segunda hora te leo. Ahí está. Podrías hacer combates... podrías hacer como un día a la semana un combate de YouTube en el que los suscriptores te dicen una serie de objetivos para ganar. Que no sé, es que tampoco quiero llenar el canal con lucha libre, porque no es solo lucha libre, como ya sabéis. Pero bueno, a lo mejor en Twitch, quién sabe, con el 2K16. ¿Cuál es el remate que menos te gustaría que te hagan? Pues cualquiera que fuese un ataque desde el palo, seguramente. Más que nada por mal rollito. Por ejemplo, el ataque de Rob Van Damme.
Vamos a levantar. Madre mía, qué hostia. Luke Harper siempre acaba rápido en los combates, ¿eh? Y ya tengo el remate, el personal y todo, madre mía. ¿Tú quieres ver Terminator Genesis? Pues sí, la verdad. Buenas, Dark. Vamos, Luke. Luke, madre mía. No sé ni pronunciar ya el inglés. Ven aquí, no. Bien. Entra. Y ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No, mierda. Creo que no le haya perdido. Ahí está. Y Spinebuster. Y the most electrifying move in sports entertainment today. Allá vamos. People's elbow. ¿Cómo? Le he ido a contar, ¿por qué no me ha dejado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosa más rara? Tiger derrota a Harper. ¿Cómo? Ah, vale, Luke Harper. Like al vídeo de YouTube por mi rima. Tiger derrota a... Ah, vale, ahora lo pillo, madre. Mierda. Pues se me va a complicar el combate, ¿eh? Ahí está. Próximo directo se supone que será el sábado. De todas maneras lo pondré en Facebook, en la pestaña donde pone Countdown. Cuenta atrás en inglés. Someone drop. Vamos a contar, venga. Que soy un verdadero poeta. Podrías hacer libros y todo. Uy. Esquiva. Mierda. Ahí está, Rocky. Uy. Hasta luego, Pau. Gracias por estar por aquí. Buenas, Fedes. Y esquivo. ¿Qué piensas del ataque rastrero de Luke a Roman? De Luke a Roman, pues... Que no me gustan nada esos combates que se pierden por trampa. Gracias, Pau. Mira que nos superamos el récord, ¿eh? Me va a contar. No. Ya tengo, se llama la biografía del poeta. ¿Y cuánto vale? Voy a ir a comprarlo ya. Vamos. Mierda, me ha esquivado el Spinebuster, no me jodas. Hola, ¿cuál fue el combate más aburrido? Pues no sabría decirte. Aquí va. Gracias, Oscar. Madre mía, con los esquivos. Luke Harper has got some bad intentions here. No, not again. Madre mía. What's this? Harper fucker barber. Bonita rima. He was one step ahead on that one. Ya, pues está alargando también este, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué golpe! Ese ataque lo tenía antes Laker, de remate. Ese es el personal, ¿no? Creo que sí, ¿no? Madre mía. ¡Os levanta! Vamos a acabar este combate ya.
Bien. Vuelve. Mierda. ¿Qué otros nuevos juegos estarías dispuesto a jugar? Pues tengo pendiente de comprar No Man's Sky, Assassin's Creed Syndicate. Un segundo. WWE 2K16, Uncharted 4 y Fallout 4. Mira, que vamos a acabar el combate en estos 5 minutos, Leo, antes de que te vayas. ¿Comprarás NBA 2K16? No. No sigo el baloncesto. Y ahora sí, ahora sí. Antes de que te vayas, Leo. Antes de que... Mierda, mierda. Gracias, Felipe. Me alegro de que te rías con el canal. Esa es la idea. Me gusta NBA 2K, la verdad. Bastante. Pero claro, soy más de verlo que de jugarlo. Es que yo hago básquet. ¿Y qué? ¿Cómo te va en el básquet? Dijiste lo mismo con el del fútbol y subiste Rocket League. Pero bueno, es que no, es como si no fuera fútbol eso. Taker, te hablo por privado, ¿ok? Ok. Yo también me tengo que ir, un segundo. Pero volveré dentro de 10 minutos, a menos de que termine el directo. No, el directo acabará a la media hora. Ah, pues me alegro, David. Uy, 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 uy. Se ha quedado desplomado en el suelo. Madre mía. Uf, qué patada. No, 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 no. Uy, madre mía, por poco. ¡Painbuster! ¡Hombre! ¡Ya está bien! ¡Y levanta! ¡Venga! ¡Y se acabó el combate! ¡Ahora sí! ¡Rock bottom! ¡Uno! ¡Dos! Yo lo flipo. Yo lo flipo últimamente. Yo qué sé, sabrán que estamos en directo y no querrán que se acabe nunca. ¡Madre mía! Allá en España se juega handball. Yo estoy en la selección. Claro, supongo que sí, que también se juega aquí. Bueno, sí, 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 se juega. ¿Qué opinas de Funaki? Pues que me encantaba ese luchador. ¡Mierda! Cuando acabe el directo, mira Twitter, please. Ok, lo miraré. Al final voy a perder en este paso, ¿eh? ¡Uy! ¿Y eso? ¿Qué ha pasado? Hazlo de 3 horas, va a ser que no, ¿eh? Aunque hay quien lo hace, ¿eh? ¡Eh! ¡No, no, no! ¿Cómo? ¿Qué mierda de ataque de rendición es ese? Incluso se ha bugueado y todo. ¿Qué me estás contando? Pero bueno, ni suena música, ni grita la gente, ni nada. Madre mía. ¿Cómo puede ser esto? No le choque la mano. Ahí está, hombre. Ahí está. Te envié un mensaje, Taker. Ok, luego lo miro. Soy yo, te ha hecho un arqueo. ¿Qué va? Ay, madre mía, qué forma de perder. Y todo porque no me dejan contar, básicamente.
Funaki era horrible, qué carajo. No, que va, Funaki era muy bien, muy buen luchador. Lo que pasa que no era ese tipo de luchadores al que le dan push. Pero era bastante gracioso, la verdad. Bueno, saltamos esto, gana Edge, gana Reigns. Ah, Bray Wyatt, por cierto, qué casualidad. Y Randy Orton contra Budales, está claro que gana Randy Orton. Hostia, interesante combate este. Fandango contra Chris Jericho. Bueno, espérate, lo voy a saltar este. De hecho, como vamos a hacer el último ya, elegid vosotros el combate. Este lo voy a saltar. Gana Christian, menos mal. ¿Qué combate queréis que hagamos para acabar? ¿Quién será el próximo aspirante al título de la WWE? Pues yo no lo sé, la verdad. ¿Quién es la más linda de la WWE? Eso lo decidís vosotros porque yo los combates de diva no los veo. Buenas, Pavo, otra vez de nuevo. Por tercera vez, por lo menos. ¿Qué combate entonces? Fandango contra Jericho. Suave contra Dean Ambrose, otra vez. The Miz contra Curtis Axel, esta vez en uno contra uno. O el combate de La Roca contra Luke Harper. Vale, todo el mundo dice el de Dean Ambrose, así que vamos con este combate. Supongo que querréis que se haga el combate manejando a Dean Ambrose. Hostia, de rendición. Creo que Dean Ambrose no tiene remate de rendición ni nada. Impulso lento como siempre. Y venga, me elijo a Dean Ambrose otra vez. Vamos a ver qué ataques tiene. Vale, sí tiene de rendición, que pensaba que no. Y es para las piernas, creo. Vale, pues vamos a atacarle a las piernas. The bell is wrong and it's time for the submission match. Oh, reversal. He gets out of trouble there. A ver si hacemos un combate bueno esta vez. A por las piernas, venga. Bueno, eso no son las piernas, ¿eh? Pero eso sí. Por aquí. Hasta luego, Hugo. Vamos. Ahí está. Hasta luego, Barba. Franco Barba, me gusta tu nombre. Venga, venga, vamos. Esto está hecho ya. Esto está hecho. Ahí está. No, mierda. Pero esquivo, ahí está. Y DDT. Vamos para las piernas otra vez, cómo no. Mierda. Claro, supongo que sí hay descalificación en este combate, aunque sea de rendición. Esquivos por todos lados. Ahí está, hombre. Mierda. Ahí está, las piernas. Estamos jugando a SP. Te reto a algo, pero primero acéptalo. Hombre, así no acepto retos yo, hombre, eso no vale. Uy. Someone who was an all-American college wrestler and is a physical beast like Jack Swagger, you're talking about a different kind aquí, of offense. Mierda. Swagger knows so many suplexes, an opponent will fly right under their boots. And he hits the drop. Toma. What impact. ¿Dónde ibas? Ya vamos para arriba. And we're going back between the ropes. Que los combates se hacen aquí arriba, hombre. Now back to the ring. No, mierda. Ahí está. Y las piernas otra vez. Venga. Ganar por pinfall, va. No va a ser que no.
Aunque nunca se sabe, a lo mejor se buguea. Mierda. Esquiva, esquiva. Y me voy a intentar rendir ya. Pero va a ser que no. Vete de aquí. Ven aquí. Ven aquí. Otra vez, venga. Ven aquí, vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a bailar. Mierda. No. Y ahora sí, ahora sí. Las piernas. A las piernas. Venga. Otro, venga. Otro. Que te he dicho que otro. Mierda. Y otra vez va a intentarlo. Hostia, ya voy. Ya tengo el color ese en el cuerpo. ¿Qué me estás contando? Venga, las piernas, venga, vamos. Ven aquí, ven aquí. Mierda. Pues como siga haciendo ese ataque de rendición, me va a rendir, ¿eh? Somos 19. Es que yo no sé cómo va Twitch. Hostia, ya está bien. ¡Hombre! Y no quiero bailar contigo. Quiero hacerte ataques en las piernas. ¿Quién te da un abrazo? Seguro que un creeper te lo dará. Mira que ya puedo ganar, ¿eh? Mira que ya puedo ganar. Pero bueno, lo vamos a alargar un poquillo más por ser el último. Aunque creo que no interesa alargarlo, ¿eh? En cualquier momento me puede rendir. Suplex. Aquí en Twitch aparece que somos 17, pero en la pantalla dice que hay 27. Ya es por eso, es que no va muy bien, no sé por qué. Mierda. Bien, vuelve. Ahí está, y ahora es el momento perfecto para esto. ¡Vamos! ¡Vamos! Mierda, no era para las piernas el ataque. Vale, como no puedo, pues lo voy a soltar. ¡Levanta! ¡Mierda! ¡Levanta! ¡No, no, 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 no! ¡A que me rinde! ¡A que me rinde! ¡Y tanto que me rinde! ¡No me jodas! No da tiempo ni a arrastrarse ni a hacer nada. ¡Uah! ¡Qué mierda! ¡Qué cagada, qué cagada! Taker, pega al árbitro, ya es tarde, ya es tarde. Ya no se puede. Suéltalo, que el combate dure 20 horas. Vale, ahora estáis flipando los comentarios. Lo siento mucho. No quería... ¡No le dé la mano! ¡No! ¿Cómo le das la mano a este hombre? Que te ha rendido con ese mierda de ataque. Pues nada. Hombre, he perdido dos combates solo. Un combate normal. Oh, como quedan 10 minutos, venga, vamos a hacer un combate normal. ¿Por qué no? Aunque bueno, hay aquí, por aquí, quien pide el combate de Demis contra... De Demis. Demis contra Curtis Axel. Y esto lo vamos a simular. Gana Jericho. Y gana La Roca, obviamente. ¿Hacemos este o qué?
CM Punk contra Stone Cold. Venga, vamos a hacer ese. ¿Por qué no? Combate interesante. Exhibición, uno contra uno, normal. Y me voy a elegir yo a Stone Cold, ¿por qué no? A lo mejor no era esa la idea que tenías, pero... O sea, ¿dónde está? Que estoy perdido. Ah, vale, aquí. Stone Cold contra CM Punk. Segundo. Segundo. Vale, pues... Vamos a hacer este combate. Que por el estado físico de Steve Austin va a ser imposible que este combate se haga alguna vez. Pero bueno, habría estado bastante bien. Es una pena. Nada, vamos a partirle la cara a CM Punk. Vale, un poco más y reviento el palo con él. Que por cierto, sigue estando en leyenda, el juego. Vamos, paliza. Hay que darle una paliza. Roman Reigns no tiene hermanos. Solo tiene primos. Hostia, que ataque, ¿no? Pero bueno, ya se levanta. Into the collar and elbow tie-up. Only one can come out ahead. Ahí está. He ganado el piedra, papel, tijera y vamos con un ataque fuerte. Mierda. Sí, que sabes que Stone Cold estará en WrestleMania 32. Y con todo lo que falta hasta WrestleMania 32, ya se sabe que va a estar. Que va, dudo mucho que se haga ese combate, Lo dudo demasiado. Hasta luego, Juanma. Hostia, ¿qué patada es esa? A Steve Austin no se le hacen esas patadas, hombre. Mierda. Ahí está, hombre. Acuérdate, Tigre, el UFC. ¿De qué? Ya, pues me está dando una pequeña paliza, ahora. Stone Cold y CM Punk ya están retirados. Bueno, está retirado Stone Cold, CM Punk solo se fue. No, no, Steve Austin no se va a enfrentar contra nadie, eso está claro. Ahí está. Y powerbomb. Madre mía. Sí, tranquilo, miraré el privado. Pues es una pena que no vuelva. Bueno, quién sabe, a lo mejor en un futuro... Ya sabéis lo que hizo... ¿Hostia, sangre? ¿Cómo que le hacemos sangre si le hemos pegado en la parte de atrás de la cabeza? Porque teniendo un problema serio lo ignoraron. Ah, pues vaya. Lo raro es que apareció en un vídeo no hace mucho. En un vídeo en el canal de WWE. Ven aquí, ven aquí. Hostia, que me va a contar, no. Ahí está. Mira que el combate ya lo tenemos, Mira que el combate ya lo tenemos. Ticker, me voy, acuérdate de mirar Twitter, please.
Ok. Tenía una infección abajo del hombro. Hostia. En realidad, CM Punk no quiso firmar su contrato porque no quería la WWE. Dijo que no hacían que él brillara. Que él brillara. Ah, vale. Y ahora sí, vamos a acabar el combate. Ah, no, no tengo el personal todavía. Ah, no, que tengo que ir corriendo hacia él. Vale, vale, vale. Error mío. No, no vamos a acabar con un... Oh my god. No le pega a Steve Austin hacer eso, hombre. Vamos a hacerlo realista. Dentro de lo que cabe. ¿Dónde ibas? Espérate, vamos a hacer esto mejor. Personal. Y ahora... Levanta en la hora. 3-16. Stunner. Stunner. Y lo siento, CM Punk, pero eres inferior a Steve Austin. Los rivales pueden ser The Rock, Lesnar, Undertaker o Triple H. ¿Rivales de quién? Madre mía, cómo mola este Stunner. Es el mejor de toda la serie de este juego. Llego tarde, y tan tarde. Como que nos vamos ya. Pues nada, hasta aquí el combate. Me gustaría que volviera CM Punk, ya que la WWE es la empresa de lucha libre que más me gusta y CM Punk es mi luchador favorito. Pero bueno, que nunca se sabe, lo mismo vuelve pasado el tiempo. Ya que no tienes la barra de estamina visible, la descuidas a tope. Es que claro, no, bueno, más realista se hace, ¿por qué no? CM Punk va a UFC. A ver si es verdad y hace su debut ya. John Cena en 2K16 tiene un stunner saltando en las cuerdas. Un poco raro ese ataque, pero bueno. CM Punk tiene 35 años. Hostia, lo imaginaba... Bueno, realmente se lo nota, sí. Bueno, hasta aquí el directo. Como ya sabéis, lo subiré a YouTube, como siempre, para que le deis un like si queréis, o si queréis volver a ver alguna cosa. Y nada, gracias por haber estado en el streaming. No olvidéis seguir al canal de Twitch para recibir notificaciones cuando se hagan directos. Y nada, que nos vemos mañana en el gameplay que subiremos de Estamos Jugando A. Y si me da por ahí, a lo mejor hago streaming de algo, no sé, ya veremos. Pero eso sí, el sábado streaming de WWE 2K15. Así que nada, nos vemos. Hasta luego.